¿Me escuchan? Yes. Hi, good evening. Good evening. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todos bien? How are you doing today? Fine, thank you. Bye. Nice, excellent. I'm fine as well. Thank you, thank you, thank you for being on time, guys. Bueno, me conecté un minuto tarde porque créanme que sí, los datos todavía no me han instalado el internet, chicos. Así que van a disculpar, he estado peleando ahí para hacer la recarga. Sorry, guys. Pero bueno, ya estamos aquí, ¿ok? I hope everybody is okay. ¿Quién dice que está trabajando por ahí? Veamos, veamos. Ok, Damaris, very good, very good. Entonces, no le vamos a estar preguntando ahora, but, guys, all good with the exercises, ¿todo bien con los ejercicios? Yes. Are you okay with the exercises? Okay. Yes, teacher. Okay, nice, very good. And then, vamos a comenzar. Tell me, guys, ask me something. Quiero que me pregunten algo. Vamos a ver si se recuerdan de la clase que estuvimos hablando ayer, ¿ok? Tell me, what do you remember? Ask me in English. Permíteme algo en inglés. Ajá. Numbers. Ajá. But the most important thing, ¿qué es lo último que hemos estado viendo? ¿Qué es lo que más utilizamos durante todo el tiempo? The verb to be, right? The verb to be. Okay. So, ask me something. Ramos, how are you? Es un ejemplo, ¿verdad? Ask me something else. Quiero ver si me pueden preguntar algo más. How was your day? Excellent, my day was okay, muy bien. O podríamos decir también, how is your day? ¿Cómo está tu día? Nice, my day is nice, okay. ¿Pueden ver la pantalla un momento, chicos? Yes, sí, teacher. Okay. Está una verde de fondo. Can you see the screen? Yes. Very good, ok. Así pueden ver, chicos, que tengo, bueno, lo tenía más grande, pero igual se los voy a poner más grande ahorita. I will make it bigger so you can check. Esta es la estructura, chicos, para hacer las preguntas. Ask me something else. Aquí tenemos más preguntitas por, como ejemplo, what is the structure? Siempre vamos a poner las WH questions. ¿Cuáles eran las WH questions que estuvimos viendo? What? Yes. What? Where? Who? When? What? ¿Qué es? ¿Cuál o qué? ¿Verdad? Ok. Where? ¿Qué es a where? ¿Dónde? ¿Dónde? The place. Muy bien. Where? ¿Dónde? Very good. The other, vamos a ver, another. When, okay, very good. What is the meaning? Who is the person? Ajá, who es quién? ¿Y qué significaba when, me dijeron? What is the meaning? ¿Cuándo? Very good, hey. ¿Cuándo? Who, estamos hablando de... ¿Quién? Bien, that's correct. Ok. ¿Y cuál otra me falta? How. El how, ok. How. ¿Cómo dirían entonces? ¿Cómo está tu mamá? ¿O cómo está tu hija? A mí me preguntan bien seguido. Ajá. How is your mother? Si estoy hablando de mi hija. How are you? ¿Para ella?
How is? Is, exactly. Oh, son is. Tres formas, ¿verdad? Del verbo to be. Ocupamos am, ocupamos is y ocupamos, ¿cuál era la otra? Are. Muy bien. Are. ¿Cuándo ocupo am? ¿Solo para el sujeto? I, very good. ¿Para quiénes utilizamos is entonces? You. He, she, it. Ok, ¿cómo me preguntarían? ¿Dónde está? Si ya sabemos que usted está preguntando por un teléfono, que nos pasa a veces que no lo encontramos. ¿Cómo me dirían? ¿Dónde está? Solamente, ¿dónde está? Ajá. Where is my phone? Very good. O podríamos decir también, where is, en lugar de my phone, ¿cuál es el pronombre o objeto, perdón, en este caso? Where is it? Ok, where is it? Ok, ¿cómo me preguntarían? ¿Dónde están ellos? Where are they? Thank you, Leslie. Very good. Welcome. Por cierto, la extrañamos ayer en la clase, Leslie. Gracias por estar conectada. Yo sé, thank pues, you, que ha pasado una situación bien difícil, pero gracias por estar conectada, pues, por el esfuerzo, ¿verdad? Espero que todo esté bien ahí con su familia también. Nice. Thank you, Leslie. Thank you. A pesar de que no estuvo en la clase, sí, pues, me está contestando. Así que very good, very good. Vaya, chicos, aquí tenemos la estructura, ¿verdad? Lo primero que vamos a poner, ya saben, es las WH questions, cualquiera, ya sea de what, where, when, who, ¿cuál otra me faltaba? Y el how, ¿verdad? Hay más, pero estas son las más comunes, ¿ok? Y vemos que para hacer la pregunta tenemos que usar el verbo to be para tercera persona is y para el plural. ¿Cuáles eran los plurales? The plural subjects. You. Ajá, you. You, they, and. We, and. We. Ellos, ¿verdad? They. Nada más. Vaya, chicos. Ahora quiero que no solo estemos pensando en he, she, and it, ¿ok? Porque ya sabemos que is se ocupa para terceras personas. He, she, it. Ok, si yo quisiera hablar de alguien, pero quiero ser más específico, ¿qué sujeto podría hablar en lugar de pronombre personal? Tell me. De la zona. En lugar de he, veamos, ¿qué otros pronombres podríamos mencionar? Si yo quiero preguntar por Daniel, pregúnteme, ¿dónde está Daniel? Where is Daniel? Where is, ajá, entonces puedo decir Daniel en lugar de él, en lugar de he, ok. ¿Qué otro pronombre podríamos, perdón, qué otro sujeto? Another subject. Subject, acuérdense, el sujeto puede ser un nombre o puede ser el pronombre personal, ¿verdad? Que el pronombre, pues, es el que sustituye al nombre. Daniel, si hablo de mi jefe, my boss, estoy hablando de él porque es un caballero, ¿yes? Si estoy hablando de mi estudiante, el más jovencito que veo acá, que también no estuvo ayer en la clase, creo que es Roberto. Pero ya les voy a preguntar su edad y me van a practicar los números también, ¿ok? ¿Cómo se preguntaba la edad, chicos? Por cierto. How old? Ah, very good. Otra vez, todos, how old, ¿vamos? How old are you? Tengan cuidado cuando les pregunten how old are you, no solo how are you, ¿verdad? Porque hay gente que le pregunto how old are you y me dicen I am fine. No es lo que le pregunto, ¿right? ¿Ok? Entonces, how old, ¿cómo me preguntarían entonces cuántos años tiene Fares? How old Fares? How old, el verbo, acuérdense. Is Fares, no.
Exactly. O oh, are far. Please. How old, la WH question is, el verbo cero estar acá y el sujeto que estamos hablando, Forrest. ¿Ok? How old is Forrest? ¿Cómo me dirían? Vamos a preguntar una vez más, chicos. Quiero que... Milena, you have a question. Digamos, yo quiero preguntar, ¿cuántos años tiene Forrest y Daniel? Por ejemplo, sería, how old are Forrest? Are. Forrest? Daniel. Daniel, that's correct. Daniel. ¿Cómo sería la pregunta? Si los dos tienen la misma edad, diría, how old are you, Forrest? Le vamos a preguntar a Forrest, so to follow the example, así para continuar con el ejemplo. Forrest, how old are you? My... ¿Cómo se responde? No. Are you? You. I am. Ajá, I am, very good. I am 20 years old. 20 years old, okay, 20. All right, Daniel, how old are you, Daniel? 20. Thank you, Samuel. 22. Oh, 22, okay. How old are you, Daniel? Estaba por ahí. You are there, right? ¿O no? No, Daniel is not here. Is, vamos a ver, is Pedro here, guys? ¿Pueden ver a alguien conectado que se llame Pedro? Is Pedro here in the class? I don't forget his name. No me olvido de su nombre porque la Vilmi y Pedro, los picapiedras, vea, son bien famosos. They are very famous, okay? Is Pedro here? Vamos, answer me. I don't see him. No. Pedro? He's not here. He's not here. Very good. Ahorita les muestro también la forma de contestar. Ok, si esta es la estructura, acá tenemos la estructura. Miren, WH question, there to be, y luego el sujeto, de quién estoy hablando. Si estoy hablando de él, ¿puedo hablar de Nayib entonces? He. Sí, ¿verdad? Yes. Yes, ok. Si hablo de, let me see, Putin. Putin is the president from Russia, ¿ok? Putin también podría hablar de él, ¿sí? No necesito decir siempre él, sino que ser más específico. Si yo quiero hablar de ella, podríamos hablar de the first lady, ¿verdad? Por ejemplo, first lady, que es la primera. Primera dama, very good. Puedo hablar de la teacher, ¿verdad? The teacher, right? La profesora que tienen ustedes ahorita, aunque están también otros profesores que son masculinos. All right, the teacher. Si yo digo the nurse, puede ser para ambos, enfermera o enfermero también, puede ser para ambos, ¿ok? Pero tenemos, por ejemplo, princess, right? Princess Diana. Okay, estamos hablando de ella. Siempre y cuando estemos hablando de Milena Leslie, el sujeto que estamos utilizando es she, ¿sí? Pero lo podemos cambiar por algo más específico. Si hablo de it, ¿por qué podría cambiar el it? Tell me. For a thing. Yeah, for Monday, por ejemplo, right? Podría ser Monday, yes. Podría ser the computer, the PC, cell phone, ajá, muy bien, very good. Cualquier cosa, objeto, evento que estemos hablando, del huracán, de la lluvia, anything, yeah? You talk about it,
¿Ok? Ahora, chicos, acá les muestro. I will show you how to answer. ¿Cuál sería la forma de contestar, chicos? Verb to be. Ajá. And subject and complement. Sería nada más de dar básicamente un intercambio, right? El orden, sí, ahí necesitamos poner el sujeto primero de quién estamos hablando, and then the verb to be, ¿ok? Good. Y aquí tengo entonces las formas de cómo contestar en afirmativo o en negativo, ¿ok? Give me a moment. Ya lo tenía listo, pero no se cambian, no se guardan los cambios, guys. Así que let's do it again. Formato. I like this one. And 18. Ok, ahí estamos. The affirmative form, the subject, después el verbo to be, depende de quién estoy hablando, ¿sí? Vamos a usar am, is o are y luego un complement. Example, guys. Where is Shakira from? Aquí tengo la pregunta. Ustedes me responden. Where is Shakira from? Is from ¿quién? Colombia. Acuérdese del sujeto from siempre. Colombia. Yeah, very good. ¿Puedo decir Shakira o she is from Colombia? Got it? Nice, nice, nice. Let me see. Let me move this. Esto para casito. A little bit here. On the corner and on the other corner. Can you see both of the words? Sí pueden ver las dos estructuras, ¿verdad? Pregunta, afirmación, negación. La diferencia simplemente es cuál. To make a negative statement, para decir que no es algo o no está algo ahí o no está alguien ahí. The structure, tell me. Miren, ahí está la pregunta. Shakira is. Y ahí tenemos la respuesta, right? Where is, pregunto entonces, guys. Is Shakira from Colombia? Yes, she is. Very good. Yes, she is from Colombia. Very good. Ahora, now we have, let me see. Pedro, are you here? No? Guys, turn on the cameras, okay. Turn on the cameras. Okay, las cámaras, please. Julio Serrano, when is your birthday? When is your birthday? My birthday is August 21. Nice, very good. Mire, ¿cómo se responde eso? Así. Y yo solo puedo decir el mes y digo in y digo August. Si no se pueden los meses, it's okay, ya yo se los digo, ya los vamos a ver más adelante. O podríamos decir como me lo dijo Julio Serrano, repeat please. 20 21. Ok, very 21. Good, está bien, chicos. No voy a, no vamos a entrar en muchos detalles de cómo decir, digamos, nuestro cumpleaños, pero está bien, August 21. Pero para decir los cumpleaños, vamos a ver la diferencia. Así que ya lo vamos a explicar también. But, very good. Ahora, chicos, le pregunto, when is Julio? El cumpleaños de Julio. When is Julio's birthday? Vamos, answer. Miren, puedo decir Julio's birthday o puedo decir
su cumpleaños. His birthday is cuando estamos hablando de un chico, ¿verdad? Decimos his birthday is. Yes. Y para decir solo el mes digo in. Si quiero decir el número de la fecha específica digo on. ¿Ok? Y sí, nos podemos medio adelantar, chicos, porque el 21st se dice así, mire. First, vamos a repetir el first. Repita, please. Repeat, guys. First. First. Primero. First. Okay. Para las fechas, eso es un poquito diferente. First. Segundo. Second. Tercero. Second. Okay. Tercero es third. Come on. Third. Third. Del cuarto en adelante vamos a decir fourth. Simplemente le vamos a agregar esta palabrita de TH al final. Ok, repeat everybody. Fourth. Fourth. Ok, thank you guys. Y si es el quinto, voy a decir fifth. ¿Se acuerdan como el 50 o 15? Yes. Este es fifth, el quinto, ¿ok? Para hablar de las fechas de cumpleaños lo decimos así, ¿ok? 21st, 22nd, 22, 23rd, 24th. No es four, fourth. Vamos, repeat, fourth. Fourth. ¿Y el quinto era? Fifth. Bien, como el 15 o el 50 para hablar de nuestro cumpleaños, ¿ok? A partir del sexto es lo mismo, ¿verdad? 26th y simplemente le agregaríamos la TH a los números, ¿ok? Vamos. 26th. Come on. 6. 26th. 27th. 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 27th.
All right, vamos a repetir. Ahora pregúntele usted a Roberto one more time, please. Roberto. How? Era how, ¿verdad? How. How. Mm-hmm. How. How. You're so old. How old are you? Oh, pregunta. How old are you? How old are, el verbo to be y el sujeto, ¿verdad? How old are you? Roberto. How old are you? How old? How old are you? How old? No es ho. Miren, es how. How old? Roberto, answer. I am 21. Really? También tiene 21. Years old. Really? Wow. Se ve mucho más joven, Roberto. You look very young, okay? Se ve más joven de lo que parece, all right? I mean, de lo que tiene, right? You look different. You look younger. Se ve más joven. Julio Serrano. Pregúntale, a Roberto, usted a Julio Serrano, please. A Julio. How old? How old? How old? How old are you? Aha. How old are you? Who's Julio Cesar? I am 39 years old. Wow, otro que se ve bien joven. 39, okay. I am 37. I am 37 and my birthday. Yes, we are very young. We are young, estamos jóvenes. Okay, Carmen. Hello, Carmen. Pregúntale a Julio César a Carmen, please. Carmen, how old are you? I am 36 years old. Hey, Carmen, nice. 36, okay. Julio César, con más seguridad, necesito que le pregunte una vez más. Así, óigame. How old? How old are you? Vamos, come on. How old are you? How old are you? All right. All, all es todo. All. Miren, chicos. All es all. Esta palabra. La D tenemos que decirla también. How old es all. Todo. Así que how es old. Diferente. How old are you? All right. How old are you? Okay. Thank you. Carmen, ask Leslie. Pregúntale. Leslie, how old are you? Más rápido. How old are you? Leslie, how old are you? Okay. I'm 49 years old. Thank you, Leslie. One more time. I'm 49 years old. Wow, mire, tampoco. You don't look, no se ve tampoco de esa edad. Nice. Thank you, Leslie. Pregúntele a, vamos a ver, a quién tenemos acá también. Guys, cameras on, really, please. Pregúntele, ask Claudia. Claudia, please. Claudia, how old are you? Good. I'm 25 years old. Yeah, 25. Very good. Very young, very young. Pregúntele a Fares. Ask Fares, please. How old are you, Fares? Yes. I am 22 years old. Very good. Years old. Okay, acordémonos es years. Una vez years más, please, old. Paris. Okay, Carmen. Thank you for letting me know. Gracias, María Edith, también. Ya sé, si tienen problemas, no los voy a presionar con la cámara, chicos. Yo entiendo, don't worry. Claudia. I'm sorry. Fares, ask Jennifer the same question. How old are you, Fares? I was 12. 20? 20? 12 sería 12, no. No. 12? Uh-huh. 12 de agosto. Oh. 12 años.
No. La fecha de cumpleaños pensó. How old? ¿Cuántos años? How old are you? Sí, como de, yo creo que de 12, no. 25. Ay, afligido. Al revés, entonces. Al 21, revés, ¿verdad? I am. How old are you, Jennifer? Thank you. 25. Oh, very good. I am. Right. Otra vez, completa la respuesta. I am 25 old. Years old. Aquí se los voy a poner, chicos. I am. Y dicen el cuánto tienen y dicen years old. ¿Ok? Chicos, remember este I am. ¿Ok? Cerremos los labios para pronunciarlo. Jennifer, pregúntele. Ask Giovanni. Jennifer, pregúntele a Giovanni. Giovanni, his birthday. Bueno, sería esto, mire. How old? How old are Giovanni, you? How old are you? Old, no. Old. Old. Okay, old. Hi, I am 36. 36, the same like Carmen. Nice, very good. Yes. Ya tenemos dos que también tienen 36. Miren, dos personas. Así que ahora les pregunto, I'm asking you, how old are Carmen and Giovanni? They are 36 years old. Nice, good answer. They are, porque ambos tienen la misma edad. Very good, very good. Next, Giovanni, please ask Julio ya le preguntamos. Ask Kevin. Kevin, how old are you? I am 26 years old. Yay, 26. No se repite con nadie. 26 years old. Okay, very good. I am. How old? Okay, acuérdense, chicos, miren, les voy a poner la pregunta completa, ¿ok? How old are you? ¿Cuántos años tienes tú? Si le pregunto cuántos años tiene Jaime, yo diría, how old is Jaime, ¿ok? ¿Cómo pregunto cuántos años tienen ellos dos? Roberto y Julio Batres. How old are ¿Cuál es el sujeto? They. Very good. How old are they? ¿Cómo me responderían una vez más? Come on. 21. They are 21. Years old. Vaya. Les enseño un truco, chicos, para que suenen más fluidos. Cuando digo how old, miren, no hago eso. How old are you, ¿ok? Así, miren, how old, uno las dos, las consonantes y las vocales. How old are you? Vamos, one more time. How old are you? Miren la D. La D con la A. How old are you? Are you? Thank you. All right, Kevin. Please ask Jaime. Jaime, how old are you? How old are you? I am 42 old. Years old. ¿Qué está? Years old. Very good, Jaime. Very nice. All right, Jaime. Ask Milena. The same question. Milena, how old are you? How old are you? Nice. I am 25 years old. Yay. Same as Claudia. Igual que Claudia. Very nice. Thank you. Now, Milena, ask Josué Ramos. Okay? Go. Josué, how old are you? I am 28 years old.
Yay, thank you, very good. Y nos falta, we're missing somebody else, Christian. Le falta preguntarle a Christian, Christian, a Daniel, ¿ok? Daniel, how old are you? How old? How old? No se dice how, se dice how old are you? How, ¿ok? Lléname la cámara, los que puedan, please. How old are you? Answer the question, Damaris. How old are you? Okay, yeah, answer, respuesta. I am 30 years old. Years, okay, one more time, please, Damaris. I am 30 years old. 30 years old. I am 30 years old. 30. Vea cómo pongo mi lengua. 30. 30. 30. All right. 30 years old. Years. 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 Years old. Okay. Thank you. Ask Emerson. Question for Emerson. Pregunte, pregunte también. Damaris. Aquí estoy. Emerson, how old are you? Hi, Damaris. I am 33 years old. Hey, nice. 33. Very good. Very good. Okay, Damaris, old. How old are you? How old? Acordémonos esta D al final. Si decimos old, decimos how old are you? Old es todo, old con la D al final es old. How okay. Old are you? Okay, how old? Teacher, una cuestión. Tell me. One question. Yes. Question. The pronunciation is how old? How old? How old are you? How old are you? How old? How, no how es old. Ho, es how. 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 How old are you? All right. Very good, very good. Emerson, pregúntele a Christian, que Christian no nos respondió, solo preguntó. Hi, Christian, how old are you? Nice answer. Nice question, nice question. I am 26 years old. Miren, tenemos 26 igual que Kevin también. All right, the same as Kevin. Nice, thank you, Christians. Calvin, pregúntele usted, por favor, please. Christians to Calvin. Christian, how old are you? How old? How old are you? A Calvin, are you there? Se me desconectó. Okay, Christian. Answer the question. Christian le preguntó o no? Are you? Ya me dijo, he's 26. No, you answer. I am 28 years old. One more time. 28. Pero usted me dice así como old. Las casas que es en Estados Unidos que tienen la 29H, me va a decir. 28. Eight. Ok, me enciende la cámara y le voy a, y quiero ver cómo lo pronuncia. Calvin, mire, ya lo vi, perdón. 28. Dígame, 18. Vale, ahora solo 8. Sin decir el teen. 8. 8.
No es H porque suena como la H, ¿ok? 28. Okay. Eight. All right, eight. Thank you. Daniel, are you there, Daniel? No. Is Daniel here? Sí, pareciera, pero no, ¿verdad? María Edith me falta. Calvin, ask María Edith, please. María, how old are you? How old are you? Hi, hello, I am 50 years old. 50 years old, okay, nice, very good, guys. Pregunto entonces, chicos, how old is María Edith? How old is María? I remember. Ah, 50 you didn't pay years attention. Old. 50, uh-huh. Sorry. Uh-huh. How old is María? Respóndame, chicos. Answer, answer. 50 years old. 15, 15 or 50? 60. 50. 50, years very good. Vaya, old. Respondan, guys. María. Is 50 years old. Thank you. Very good. Solo un valiente. Very good. Mire. María is 50. Y aquí está el complemento. ¿Sí? Igual old. Que Shakira. How old is Shakira? ¿Quién sabe how old is Shakira, guys? I don't know. Shakira is 45. 45. Ah, okay. 45. Okay. How old is Madonna? No idea. Older one. I'm older. Older, right? She's older. Vaya, para decir que ella es mayor, sería she is older. Okay. Solo decir que es mayor es old. Pero si quiero decir mayor que alguien más es older. Okay. She's older, okay. Pero solo decimos, ella es mayor. She's old, okay. Ahora, chicos, let me place. Ya no me voy a. Yo espero, chicos, que con los ejemplos de los verbos to be ya lo tengamos, okay. Ya lo vimos ayer. Ahora lo vamos a complementar con los adjectives. Ok, ¿qué adjetivos se aprendieron según el video que vieron? What adjectives do you know? Old es tall. Un adjetivo, viejo, right? Viejo o mayor. Tall. Okay. Tall, muy heavy. Bien, ¿qué era tall? Heavy. She is tall, muy bien, ¿eso es? Alto. Alto, very good. Alto. Y lo opuesto a alto era... Short. A little short, ¿verdad? Short también lo puedo decir. Question. Tell me. Little corto o no bajo. Es poquito. Little. A little, un poco bajo. Sí, un poco bajo. A little, si estoy hablando de extensión, también estoy hablando de algo corto. Por ejemplo, sus camisas, los shorts, los pantalones que le quedan cortos a la gente. También es short. Pero podríamos decir, para hablar de pequeño, podríamos decir small. ¿Ok? Repeat everybody. Small. 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 Pequeño. Small. Okay. Small. Very good. Small. Ahora les pregunto, ¿is Shakira tall? No, she is not. Very good. She is not. ¿Cuál es el complemento que usé? She's not tall. She's not tall. Short. So she is she's short. Muy bien. Very good, short. Guys. Super. He is tall. Short. Guys, are you a medicine student? ¿Eres tú un estudiante de medicina? No, I'm not. No, I am not. Very good. Si todos preguntamos que estamos estudiando inglés, are you an English student? Yes, we are. Yes, we are. Pero yo dije, an English student. Sería
Yes. 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 I am. Si ahora le pregunto, are you French students? Mire, lo vamos a poner en plural. Are you French students? No estamos estudiando francés por el momento. Are you French students, guys? No, we are not. Very good, guys. Tenemos la forma de cómo afirmar y cómo negar. Okay? Let's continue with them. With the course, no sé por qué aquí está, lo voy a restaurar. Let me restore the page. No, what's up? Okay, so we were here. Aquí estábamos, nos quedamos en esta parte ayer. Okay, if you have questions, please let me know, okay? Christian, what happens with the camera? Damari me dijo que está trabajando. I'm sorry, I have low signal. Ah, low signal, no problem. Okay, thank you for letting me know. Gracias por avisarme también. Okay, guys, ¿pueden ver la pantalla ahorita también? Yes, can you see? Yes. All right. I see. Very good. Yes, I see. Oh, yes, I can see. Les voy a enseñar un verbo más, chicos, que sería... Uy, perdón, esto no lo... Eso no. Sorry. Si se fijan, esta misma estructura en afirmativo, the same affirmative structure, esta misma se puede ocupar para otros verbos, ¿ok? Pero no vamos a profundizar estos verbos. Pero si hablo de can, también funciona así. Miren, este funciona para can. ¿Qué es can? I can do it. Can you? Puedo. Entonces yo digo, I can play the guitar. Solamente que es como un verbo diferente. ¿Verdad? Can you hear? ¿Puede escucharme? ¿Sí? Un complemento. I can hear you. Very good. También, si se fijan, es la misma estructura. I can hear you. Si pregunto, es lo mismo. También la estructura. Can you hear me? Yes. Yes, I can. Yes, I can. Si se fijan, es también la misma estructura. Vamos a dar un verbo más. Solo en afirmativo. No se me van a confundir. Por ejemplo, I like. Me gusta. I like pupusas. ¿Sí? También es la misma estructura en afirmativo nada más. Solo en afirmativo. ¿Ok? Ya vamos a ver la forma de cómo... afirmar o negar con los otros verbos. Ahorita concentrémonos en el verbo to be, ¿ok? Ok, very good, guys. Entonces, ayer les enseñé, thank you, les mostré las respuestas, ¿verdad? Que estaban acá, ¿sí? Espero que ustedes las hayan hecho, ¿ok? Look, miren. Who's that? Para preguntar quién es esa persona, se dice who's that? ¿Ok? Si alguien está tocando la puerta, se también pregunta, who is it? ¿Quién es? Porque uno no sabe, ¿verdad? No es who is she, porque no sabe. Who are they? Tampoco. Entonces se dice who is it o who is that. ¿Ok? ¿Estamos? Who is that? Recuerda que el it también se podía decir como that, ¿right? Y dice entonces, la conversación, él es un nuevo estudiante. Really? Y entonces le pregunta, what is his name? Su respuesta, I think his name is Chen Wu, no sé qué. Aquí, Chen Wu. Entonces le pregunta, ¿de dónde es él? Sí, según la respuesta, usted tiene, ¿verdad?, que escoger. Ya tienen la respuesta correcta, pero hagan los ejercicios, no solo vayan a contestarlos, porque eso no nos funciona, chicos. Ok, so, we're here, guys. No tienen los nombres. Pero pongámosle que este se llama Vladimir, ok, Vladimir. Este se llama Carlos. ¿Is Vladimir tall? No, he's little. He's not tall. He is short. Very good. A little. Short. Mm-hmm. Very good. Mire, is
is, digamos que ella se llama Carolina, right? Carolina. Is Carolina pretty, supuestamente? Yes, she is pretty. Yes, she's pretty. Okay. Sí. ¿Qué piensan de esta chica? Is she thin? Esta de lentes. Is she thin? ¿Delgadita? No, she's... She's not thin, right? Okay. Is the... How do you say payaso? Clown. Repeat, clown. 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 Is the clown tall? No, no, he's short. He is short. He is not tall. Okay, very good. Is this lady que tiene la, is the green the pongámosle que se llama Sofía, right? Is Sofía talkative? No, she's shy. No. Very good. No, she's not talkative. She's shy. Si yo digo very o little. Es un poquito, un poco pesado, ¿verdad? Si se fijan, she's a little heavy. Miren, ella es un poquito pesadita, como gordita, right? Heavy. Y si estamos hablando que él es muy alto, sería really tall o very tall, ¿ok? O really es como realmente alto. Teacher, pero cuando dice gordita no sería fast. Es fat, es gordo también, sí, gordo, pero también heavy se refiere al peso, ¿verdad? Se ve pesada, sí, pero fat es gordo o gorda también. That's correct. Si digo fast, miren chicos, fast como rápido y furioso, all right? Fat. Es fast con S, okay? Uno es rápido, el otro fat, gordo y grasa también es fat. Si se fijan en las comidas que dice low fat, que son bajos en grasa, ¿ok? También entonces significan fat sería ambas. Un poco más para ese tipo de situaciones que para personas, porque podría ser insultante o ofensivo. It might be, podría ser. Era más ofensivo. Sí, yo diría así como she's a little heavy, ¿verdad? Como que she's a little heavy. O por lo menos para suavizar, a little fat, un poquito gorda, ¿verdad? También puede decir overweight, con sobrepeso. Overweight. ¿Y la palabra chubby? Chubby es como muy rechoncho. Rechoncho, chubby. Repeat, guys, chubby. Chubby. Las que nosotros le decimos así como rellenito, ¿verdad? Chubby. O chicos, en Guatemala les dicen cholos a los mareros. Entonces no me gusta usar ese lenguaje, ¿verdad? Pero chubby también es lo que nosotros decimos, es algo cholo él, ¿verdad? Se refiere a la estructura de su cuerpo, ¿ok? Well, ya si se fijan, ¿cómo podríamos usar los adjetivos? Fácil con el verbo to be. Ok, let's answer the next questions porque mañana sí nos quedamos solamente a practicar o a contestar el midterm. Si se fijan, aquí termina este. 13, el 3 point. Ajá. Ya ahí comenzamos con listening. Mañana lo vamos a tratar de terminar. Si no lo terminamos ahora, ya tengo ya completadas estas, algunas de ellas. Okay, yo mañana se las voy a completar o las vamos a hacer juntos. Y para que nosotros lo también practiquemos en grupo. Tell me, Emerson, do you have a question? Esta semana solo vamos a completar el tema 3. El tema 3, pero si se fija, hay varios ejercicios después del 3.14. Ejercicios sí, de listening. Sí. Yes. Okay. This gracias. Week, only... The number 3 and midterm. Se llama midterm la segunda parte. Es esta, miren. ¿Ven acá? Esa es la que estamos a punto de iniciar. ¿Okay? Vamos con la 3.13.4, ¿okay? La 13. The 3.14, perdón.
3.4. Dios mío, que estoy demasiado pensando en los precios. Let me see. 3.14. ¿Me avisan si pueden escuchar? Yes. Listen to full descriptions. Check the correct words. Yes. One. What's your friend Karen like? She's a little quiet, but she's really smart. Is she very tall? No. No, she's not. She's short. Okay, what is the answer? Karen is? Karen is short. Okay, let's continue. Short. Póngale mute, por favor, para que escuchemos bien. Oh, my God. Vaya, no le voy a poner pausa porque mucho se me está trabando. Ok, it's getting stuck. Se me está quedando congeladito. Sí les pasa eso a veces, ¿verdad, chicos? Que cuesta escucharlo, right? Sometimes. It happens, right? Sí pasa, it happens. All right, so let's continue, guys. Karen is short. Bye. Oh. Vamos a irlo contestando rapidito, guys. Listen to four descriptions. Check the correct words. One. What's your friend Karen like? She's a little quiet, but she's really smart. Is she very tall? No. No, she's not. She's short. Two. Who's that over there? My brother Marco. He's only 8. Well, he's very cute. Marco? I don't think he's cute, but he's a little thin. Three. Heavy or thin? Wow. Thin. Who's that? Thin. That's really thin. Cute. Oh, that's my girlfriend, Elena. Really? What's she like? Well, she's pretty, and she's really friendly. Friendly, right? What's Andrew like? Hmm. He's a little heavy, but he's very handsome. Heavy? Is he funny? Handsome? Funny? Well, no. He's not funny, but he's very handsome. Funny or serious? Serious. Serious. This is not funny. That is not funny. Por lo tanto, si no es funny, is serious. Correct. Vamos con las respuestas. Tenemos los 33 puntitos ganados, chicos. Comenzamos con the next part. Next. Aquí estamos hablando de listening toda una vez más. ¿Qué vamos a practicar? Spelling, ¿ok? Spelling. Me van a decir number one, number two, number three, después que escuchen la oración, ¿ok? ¿Ya? Todos en el chat, por favor. Yes. Yes. Todos en el chat, number one, number two, number three. Number one, son tres opciones, ¿ok? Vamos, chicos. Participemos, please. Go! Oh, my God. It's stopped. Está atascado, está atorado, está congelado. It's frozen. It is frozen. Ajá. Let me see. Let's go back. One, two, or three. Ahí en el chat. Send me the answers, okay? Units 1 to 2 quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. One. Hi, my name is Anna Chang. Hi, Anna. I'm Zachary Young. Zachary? Is that Z-A-C-K-A-R-Y? No, it's Z-A-C-H-A-R-Y. What? Z-A-C-H-A-R-Y. That's right.
Two. Two. Very good. What's number your two? Phone number, Sue? It's 718-555-8871. I'm sorry. What's your phone number again? 718-555-8871. Thanks. Good job. Three. Brandon, what's on your desk? Oh, it's my CD player. It's cool. And what's in your bag? Is it a cell phone? No, it's not. It's a camera. Oh, a camera. Nice. Number? Four. Excellent. Oh, thank no. you. Where's my wallet? Where's my Is wallet? It in your pocket? No, it's not. Is it in your book bag? Yes. No, it's not. Wait a minute. Look under your desk. Yes, here it is, under your desk. Thanks. Ah, ya se me adelantaron todos, ¿ok? Sí, under your desk, ¿ok? Por lo tanto, la primera me dijeron que era la number. Number one, number two. Two. Ok, ahora enviemos la respuesta. Estamos completos, ¿ok? Vaya, pues chicos, mañana terminamos, ¿ok? We will have time. Sí tendríamos tiempo para terminar los siguientes, ¿ok? Ya nos faltarían poquitos y acá tómenle fotos a este, chicos, porque pues tomen ahí captura de pantalla y nos quedamos en la midterm parte C, ¿ok? Completamos letter B, tómenle captura, ahí está la respuesta. ¿Ok? Jennifer, sí, ¿de quién dice? This is my friend. Sí, si pregunto a alguien, si le digo a alguien, hey, mire, fíjese que esta es mi hija. Y su nombre es, por lo tanto, es her, ¿verdad? Si estoy hablando de Jennifer, es en nuestra clase porque está hablando de plural, ¿verdad? Por eso es our, ¿ok? Y your, ¿sí? Si le pregunto ahí de una sola vez, hey, ¿cuál es tu apellido? Es your, ¿ok? Estamos, chicos, nos vemos el día de mañana y terminamos todos los ejercicios pendientes, ¿ok? Ok. ¿Questions? ¿Alguna duda antes de despedirnos, Good chicos? Evening. No. No questions. Good evening, everyone, ¿ok? Pasen buenas noches entonces, guys. Take care. Good evening. Feliz noche. Good evening. See you tomorrow. Nos vemos mañana. Bye, bye. Bye, bye. Daniel no me habló ahora. Bye. Good evening, guys. Take care.